Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en mi canal, tu canal, nuestro canal, para realizar esta liberación de este set de BMB. Bueno, este set le doy gracias a nuestro amigo Madcar, gracias a la tienda de Madcar que me pude conseguir este BMB. Está muy difícil de conseguir y ahí pues le voy a dejar la dirección de su página en la descripción de este video. Pues si quieren conseguir alguna pieza que está muy difícil de conseguir, pues muy posiblemente lo encuentren en su tienda. Bueno, vemos este set de 8 piezas que está súper genial. Espero que les guste realmente. Espero que les guste. Y bueno, aquí empecemos con el primer auto, este BMW M1. Realmente al principio de este video es el 1 de 8. Tuve algunos problemas para grabarlo y pues liberé el primero y se me borró la liberación de ese video, así es que este primer auto no sale como lo libero, pero los restos sí, algunas fallas técnicas que tuve. Bueno, vamos con este primer auto, este BMW M1, que está súper genial, me encanta este color rojo, como un rojo medio linda, algo así, estas líneas, ¿sí? Bueno, no viene detallado lo que es las luces de stop. Ahí vemos la parte del medallón. Bueno, está genial, me encanta, ahí viene el logo de BMW y pues no tiene muchos detalles en tampos, está súper genial. Bueno, la parte de abajo podemos ver ahí que es plástico y pues ahí vemos todo lo característico. Este BMW M1 está súper genial, espero que también les guste este set. Bueno, son autos básicos, viene con estos aros clásicos últimamente que han estado saliendo. Pues este es el primer auto. Bueno, está súper, pero pues creo que deberían ponerle un poco más de detalle. Bueno, vamos con este segundo BMW, este BMW M3 92. Me encanta este auto, el color blanco está súper genial, se ve muy bien. Ahí vemos la tarjeta, que está súper genial este auto, se ve, tiene buena presencia, me encanta. Son de línea básica, yo creo que los amigos de Hot Wheels deberían ponerle un poco más de detalle, ya por ser un set de 8 piezas y pues este el precio que está un poquito más elevado que los normales, deberían ponerle más detalles. Bueno, acá vemos que no tiene detalle en tampos, pero sí viene realmente bien detallado lo que es los faros y la parrilla. Ahí vemos la parrilla clásica de BMW y pues ahí el logo de BMW, pero no tiene detalles los tampos. Bueno, aquí vemos a los costados, me encantan estas llantas que vienen con estas líneas blancas, está súper genial, se ve, este auto tiene mucha presencia, está súper genial, espero que les guste. Ahí vemos la flama de Hot Wheels. Bueno, no tiene los detalles de la luz de stop, insisto, deberían ponerle un poco más de detalles a esta a este set por ser de 8 piezas y ya que está un poco más de lo normal, aunque son autos básicos, pero está súper genial, me encanta este auto. Por la parte de abajo es plástica y el cuerpo es de metal. Ahí vemos pues las características de este auto, está súper genial, espero que les guste este set. Vamos con el tercer auto, este 3D8, este BMW, este BMW E36 M3, está súper genial. Bueno, espero que les guste, me encanta ese color naranja y pues espero que ustedes también. Bueno, el número 36 acompaña a este vehículo, está súper genial. Vemos ahí la parrilla clásica de BMW, como les digo, y el logo de BMW, pues quizás es el que tiene un poco más de campos que los anteriores. Ahí vemos los patrocinadores Blisten, ahí pueden verse muy bien. Pues vemos ahí el detalle de los interiores, me encanta el detallado de los interiores de algunos autos. Pues por la parte de atrás no tiene ningún detalle de tampos y pues eso es lo que les digo, deberían ponerle un poco más de detalles ya por ser de un set. Bueno, espero que en próximos sets vengan con más detalles. Ahí vemos
algunos tampos de otros de los patrocinadores, vemos esas llantas, vemos el interior, viene hasta detallado lo que son las radios. Bueno, está súper genial este auto también, y pues hasta ahora no me está convenciendo mucho el detalle de lo que le han puesto a este set. Deberían haberlo detallado mucho mejor. Bueno, vamos con el 4 de 8, este BMW, que es un clásico. Bueno, espero que les guste este BMW 2002. Espero que les guste este auto en color verde con estos detalles amarillos y el número 2 que acompaña a este auto. Vemos ahí en el cofre que viene el número 2 a un lado, vemos este verde, vemos ahí los detalles en relieve que tiene la parrilla, el logo de BMW, y pues no, tampoco tiene detalles en los faros. Bueno, ahí vemos la flama de four wheel y el número 2 por la parte posterior tampoco tiene detallado lo que son los faros de stop, pero que para las próximas vengan más detallados. Pues ahí vemos la parte de abajo que es un plástico metalizado, este BMW 2002, que está genial, pero como les digo, insisto, deberían venir más detallado lo que son estos autos. Bueno, espero que les guste. Ahí vemos estas llantas, está súper genial. Y pues vamos con el siguiente auto, que espero que esté mejor que la primera mitad de este liberando. Pues ya vamos, llegamos a la mitad de esta liberación, y vamos con este 5 de 8 BMW, que se ve muy bien. BMW M3 GT2, está súper genial. Se ven ahí en el, pues en el diseño, en la fotografía, se ve súper genial. Vamos a liberarlo para poder apreciarlo mejor. El número 12 acompaña a este BMW GT. Bueno, espero que les guste. Pues ahí vemos que es de un asiento, se ve súper genial, me encanta realmente. Creo que esta vez sí, este está mucho mejor que los anteriores en pintura, en diseño. Ahí vemos algunos patrocinadores. Bueno, ahí vemos que viene hasta con el detalle de su jaula antivuelco. Vemos el detalle de la parte de atrás, es realmente súper genial, me gusta mucho. Este auto viene con su alerón, y ahí vemos la parrilla clásica de este BMW. Ahí vemos el logo, el número 12 que acompaña el vehículo. Vemos este detalle que tiene aquí, y pues las llantas, bueno, creo que hace un buen contraste con este vehículo. Vemos la parte de abajo, ahí Hot Wheels. Bueno, no tiene tampos en la parte de atrás, y pues pero está súper genial. Creo que este auto está mejor diseñado que los anteriores. Veo que tiene más detalles, y pues está súper genial. Creo que con este se lucieron, está súper genial. Realmente me gustó mucho este auto, en sí, por todos los detalles que tiene. Quizás los anteriores debieron ponerle un poco más detalle. Bueno, vamos con este BMW M3. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal está. Este es el 6 de 8. Ya vamos a llegar al final de este liberando. Espero que les guste. Bueno, aquí tenemos el auto. Es un auto dos puertas. Vemos ahí que este sí tiene. Esto es lo que les digo, amigos. Esto debería venir con estos detalles. Miren ahí la parrilla. Viene bien detallado, tiene el tampo bien puesto ahí, las luces delanteras. Ahí vemos las entradas de aire también, que viene bien detallado. Viene con estas llantas antiguas, estas llantas clásicas que ya no se ven mucho. Bueno, ahí vemos el detalle de las entradas de aire, que está súper genial. Realmente deberían venir así, bien detallado. Bueno, quizás no está tan detallado la parte posterior, pero sí se han esforzado mucho en ponerle el detalle en lo que es la parte delantera de este vehículo. Está súper genial, me encanta realmente el detalle que tiene la parte de adelante. Bueno, aquí tengo
otro BMW que es, pues son muy similares. Uno es un M2, no, M3 y M4 si no me equivoco. Bueno, son muy similares, solamente tienen algunas variantes, como son el techo, que es panorámico, y pues está súper genial realmente estos dos vehículos. Bueno, uno, el de aquí es del 2017, de la serie de básicos, y pues aquí está este BMW que realmente me encanta, los tampos delanteros que le han puesto. Hubiera estado genial que le pongan los tampos traseros, pero bueno, está súper genial, y creo que así deberían venir todos los autos. Deben ponerle un poco más de énfasis en esta, en estos Hot Wheels de serie. Bueno, vamos con este BMW Z4. Bueno, espero que les guste. Este es el 7 de 8 y ya solamente falta poco este Z4. A ver, vamos a liberarlo para ver qué tal está este vehículo. En la fotografía se ve genial, y espero que también es, bueno, aquí vemos el detalle que tiene este vehículo. El número 4 acompaña a este auto. Bueno, tiene una textura muy rugosa. Tiene este color mate, pero la textura está súper genial. Vemos ahí esa parte de motor, ahí como que una entrada de aire, que es una prolongación de el plástico del parabrisas. Bueno, se ve ahí la parrilla. Bueno, está súper genial este vehículo también, me encanta. Realmente este vehículo está fabuloso, me encanta esas líneas rojas en la llanta. Creo que este es el que está mucho, para mí, el favorito de esta colección, se podría decir. Bueno, está súper genial, me encanta este auto. Por la parte de atrás del medallón, wow, qué genial. Realmente está súper, la parte de atrás se ve todo el interior del vehículo, y pues es con eso pues se vuelve mi favorito en esta colección de BMW. Se ve ahí solamente sin un asiento. Pues la parte posterior no tiene tantos detalles, pero bueno, se lucieron con este auto. Realmente está súper genial, me encanta, y tiene, como les digo, una textura algo rugosa, que quizás la han querido en este color mate, y por eso se siente así. Bueno, la parte de abajo es plástica, y pues está súper genial. Me quedo, este auto entra a mis favoritos, está súper súper genial, me encanta. Creo que es bueno, amigos, llegamos a la parte final, y por primera vez en este canal vamos a liberar una moto, esta BMW, esta BMW K, bueno, es el número 8 de 8, está súper genial este K1300R. realmente es la primera vez que liberaré una moto, y para ustedes en el canal, y pues está súper genial. Y me encanta este set porque vienen 7 autos y una moto, y es un set de 8 piezas, y realmente esto lo hace ser súper genial que venga así pues una moto de la marca BMW. Y pues me encanta realmente. Ahí vemos los detalles que tiene este vehículo. Es un plástico metalizado. En la parte de ahí brilloso vemos el tubo de escape. Vemos que viene con estas llantas. Quizás la llanta hubiera sido de aro, un aro plateado o algo así, pero está súper genial. Vemos que no tiene tampos ni nada, pero está súper genial. Ahí vemos este plástico metalizado que lo hace ver genial. Por ahí vemos que viene el logo de BMW al costado, y pues vemos ahí, si enfoca mi cámara, pues el modelo de esta moto. Bueno, no se llega a apreciar por la cámara, pero ahí está el modelo de esta moto. Es esta moto BMW que está súper genial por primera vez en esto. Bueno, si nos damos cuenta, aquí está el modelo, la placa CK1300. Está súper genial realmente esta moto, y pues este set no debe faltar en su colección, amigos. Está súper genial, y pues está súper genial que venga una moto incluida en este set de 8 piezas, en la cual, como les digo, pues cuando es un set así de 8 piezas, pues el precio está un poquito más que los autos básicos. Yo creo que los amigos de Hot Wheels deberían ponerle un poco más de detalles para que se vean súper geniales
Creo que estos cuatro últimos casting de este set están súper geniales. Y estos cuatro anteriores también están súper geniales, pero más están como para línea básica que como para un set, por el tema de los estampos y los detalles, pero los modelos sí están súper geniales. Este blanco de aquí está súper genial, el verde también, están súper geniales estos BMW. Espero que les guste, espero que puedan así apreciar todos los detalles que tiene, me encanta. Y pues me quedo con mi favorito, este BMW en color plateado mate, que tiene una textura pues algo especial. Bueno amigos, les dejaré otros videos con otra liberación de otros sets. Espero que me sigan apoyando, gracias a todos ustedes, gracias a mis amigos de otros canales que me vienen apoyando. Ya les estaré mandando saludos, muchas gracias amigos, espero que se puedan suscribir y pues vean mis siguientes videos. Gracias.